Hey, ¿qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy EntreTodos y estamos en un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar cómo poder descargar Minecraft completamente gratis. En este caso les voy a enseñar cómo descargar un launcher, así pueden tener todas las versiones, además de que es mil veces más liviano. Y esto es completamente gratuito, muy fácil, simplemente me tienen que prestar mucha atención, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es cliquear los dos links que les dejo en la descripción, abrirlos en pestañas diferentes, ¿ok? Entonces, acá en primer lugar tenemos Launcher Phoenix, que es el launcher que vamos a descargar, ¿ok? Este launcher es famosísimo, de súper buena calidad, se lo voy a instalar mods, pack de texturas, skins, además de que la calidad es excelente, créanme que de gran calidad, diría mejor que la del mismo Minecraft, así que yo se lo recomiendo mucho. Entonces ustedes van, bajan, y acá donde dice links de descarga, ven este Launcher Phoenix versión 6.exe, ok chicos, el .jar es para otra cosa, así que .exe y le dan a descargar, ok. Los va a llevar a otra pestaña para descargar. Le dan acá al botón donde dice descargar. Y les descarga el .exe de Launcher Phoenix. ¿Ok? Y por otro lado teníamos la pestaña del Java. Si ustedes ya tienen instalado Java en su computadora, no hace falta descargarlo de nuevo. Pero la verdad es que siempre está bien ir actualizando Java. Si ustedes no saben lo que es Java, es un ejecutador mundial de programación, ¿ok? Que, pues bueno, van a descargar la versión de Minecraft Java Edition, por lo tanto necesitan el Java. Y acá donde dice Windows por 86, ustedes pueden descargarlo, o Windows por 64, también está para Linux y eso. Si ustedes no saben si es por 86 o por 64 bits su computadora, tienen que irse a sus archivos, clic derecho en este equipo, propiedades, y acá, amiguitos, les aparece tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits, ¿ok? El mío, de hecho, no estoy completamente segura de que sea 64 bits porque tienen algunas cosas raras, pero bueno, ustedes le descargan 64 bits y 86 bits, depende de su equipo, ¿ok? Le van a descargar, esperan acá y le dan acá al botón azul, ¿ok? Se les va a descargar, ahí está, ¿ok? Listo. Eso sería básicamente, ¿ok? Después lo que ustedes tienen que hacer es irse a sus descargas. Bueno, acá el Norton o su antivirus de preferencia les va a decir que Launcher Phoenix es seguro porque trabaja con Java, ¿ok? Entonces se van acá a su pestaña de descargas y le aparecerá lo que viene siendo el ejecutor de Java. Si les pide permiso de administrador, le dicen que sí. Y acá les aparece la configuración de Java, ¿ok? Aceptan obviamente el acuerdo de licencia, no cambien la carpeta de destino y le dan a instalar, ¿ok? Bueno, como ven acá, yo ya desactivé mi antivirus para ejecutar el ejecutador de el Launcher Phoenix, ¿ok? Acabamos de instalar Java en nuestro dispositivo, ahora vamos a dar doble clic en el ejecutador de Launcher Phoenix. Ok, y esto es el ejecutador. Ahora se nos va a abrir el Launcher Phoenix, ok. Eso es, gente, espero que les haya gustado mucho el video. Ya saben que es bastante fácil, es algo complicado, en algún momento se pudieron confundir, pero yo hablé lo más lento posible y lo más claro para que ustedes comprendan, ok. No olviden suscribirse y bueno, darle like, activar la campanita como siempre para no perderse ningún video. Bueno, hasta la próxima.